Este programa llega a ustedes gracias a... Hermanos, bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad. Este espacio llega gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora Suheidi Díaz García, quien es médico, oncólogo y cirujana. Estaremos conversando sobre cáncer de mama y sus repercusiones a nivel familiar. Vamos a tener un interesante conversatorio con la doctora Díaz García, hablando de los factores de riesgo, el diagnóstico temprano y las opciones que tiene la paciente o el paciente con cáncer de mama ahora en el siglo XXI. Así que no se muevan, regresamos en breve. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quisiera saludar a todos los que nos siguen. Yo le estaba comentando a mi compañero Marco que tenemos bastantes seguidores que nos paran en las calles y nos saludan. Y nos dicen, nos expresan de esa alegría de poder vernos y de poder estar al tanto de lo que ocurre a nivel de salud. Y bueno, nosotros tenemos una invitada especial, como dijimos anteriormente, que es la doctora Suheidi María Díaz García, quien es cirujana oncóloga. Doctora, bienvenida. Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme en el día de hoy. Usted es bastante joven, doctora. Sí. Y muy bonita, tengo que decírselo. Gracias. ¿De qué parte del país tú eres? Bueno, yo nací en la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Villa Tapia. Le llaman la Ceiba de Villa Tapia. Muy bien. Un campo. ¿Y alguna anécdota de su niñez? Bueno. En esa crianza allá, antes de venir aquí. Hermanos ¿Cuántos son hermanos son también? Bueno, de madre soy yo nada más. Pero de padre tengo dos hermanos. Yo me crié prácticamente con mis abuelos y con mi madre, porque ellos se separaron desde que yo estaba en el vientre. Entonces me la pasé, fue una niñez tranquila, ustedes saben, en un campo, jugar mucho, ir a la escuela. De hecho, se le nota que usted es tranquila todavía, sigue siendo tranquila. Sí, me gustaba mucho manejar motores y pasola, eso sí. Oye, pero qué interesante. Pero no se nota, doctora. No, en absoluto. Así es. De hecho, es uno de sus hobbies. Realmente, ahora aquí no, pero cuando voy allá, sí, ando en mi motor. ¿Todavía? Y mi pasola, sí, a dar mi vueltecita allá en el campo. Yo no me la imagino, de verdad. Sí, yo tenía una pasola de esa pequeña que... ¿No será como Vespa? Una perlita, le decían, que esa me ayudaba para ir a la escuela y al liceo también. Ya. Uh-huh. ¿Por qué estudió medicina, doctora? Bueno... ¿Por qué eligió esa carrera? Bueno, cuando yo estaba en la escuela, un día estaban tirando de las fotos de escolares y preguntaban qué uno quería hacer. Y siempre me gustó como investigar, leer. Y desde quinto de la primaria, mi primer retrato fue con un estetoscopio que decía, ¿quieres ser doctora? Todavía yo tengo esa foto. ¿Pero eso fue coincidencia? Realmente... A mí, desde que yo estaba en cuarto, quinto, siempre lo quería porque me gustaba ayudar como a las personas. También uno se pone a jugar con los bebés, que tus padres te compran a veces juguetitos de médico y como que por ahí fue. Pero no fue algo... ¿Hay algún médico en la familia tuya? No, nadie. ¿La primera? Sí, mi madre maestra. Ah, qué bien. O sea, y una tía que es enfermera. Pero nunca me asocié tanto con la medicina, así como... Ya luego, allá en mi campo,
venían unos americanos de misiones que sí hacían operativos médicos y uno se involucraba desde pequeño porque hacían actividades que te daban, por ejemplo, la escuela bíblica y también tú ibas al operativo médico y ayudabas. Entonces, como que ahí, con ayudar a la comunidad, como que fui trabajando con ellos y me fui involucrando. Qué interesante. Su mamá, cuando usted le dijo, yo quiero ser médico, mami, ¿cuál fue la expresión su mamá? Realmente bien. Mami nunca me ha impedido nada. Realmente no teníamos tal vez los recursos, pero yo siempre tuve mis pies en la tierra y dije, voy para la UAS. Y allá en San Francisco fue que comencé. Porque en San Francisco iban ya por el tercer semestre que habían abierto la carrera. Entonces yo regué para becas, pero no se dio, entonces comencé allá. Hice 3 semestres en el CURNE. Y ya luego mi madre viene aquí primero, porque como era maestra, pero en ese entonces no habían nombramientos, vino a trabajar en colegios, después vine para acá. Luego que mis abuelos murieron, porque yo me quedé con ellos, y al ellos morir, pues tuve que venir para acá y seguir aquí. Cuando usted entra a la residencia médica, ¿qué experiencia tuvo allí y cómo fue ese acercamiento ya con la especialidad de oncología? Bueno, te digo que primero, antes, cuando terminé medicina, yo me fui a España en una beca a hacer una gestión hospitalaria. Porque no, o sea, en ese momento no me tocaba concursar. Y yo tuve que venir a coger el examen. Yo siempre quise ser cirujana desde que estuve en el internado. Siempre fue como el área de la cirugía, la sutura. Todo era a mí que me lo dejaban, que tenía que ver con suturas y heridas. Entonces vine, concursé, quedé. Entonces antes de concluir allá vine, aunque cogí los exámenes online, lo que me quedaban. Y entonces entro a la residencia. Fue un cambio porque tú vienes de gestión hospitalaria. Tu mente no está en curar pie, en hacer nota. O sea, fue un poco al principio. Tal vez yo me veía un poco como más lenta que mis compañeros. Porque tal vez los otros ya estaban enfocados en eso. Pero yo vine de otro país. Y como que fue al principio así, me sentía un poco triste. Yo decía, todavía no le cojo el piso. Pero entonces cuando roto de tercer, ya como R3, por el INCAR, siempre yo quería como saber sobre el cáncer, porque mi abuelo le dio un cáncer de pulmón. Yo vivía con ellos, que él ahí fue que falleció. Y yo me involucré mucho en esa parte, aunque no sabía nada, porque yo estaba en cuarto de bachiller, pero yo me movía mucho con él en el hospital. Y como que dije, bueno, me interesa mucho. Entonces, cuando roté allá en el INCAR, vi que realmente cuando mencionaban la palabra cáncer, para mí era sinónimo de muerte aún para mí. Pero cuando entré a rotar, vi que ya no era así, que si se detecta a tiempo el cáncer, pues tú tienes posibilidades de sobrevivir. Entonces, como que me gustó eso, como que ya quitar esa tal vez... ese concepto. Ese errado. Concepto. Y tú dices, pero yo puedo pensar no en los que mueren, sino en los que yo puedo salvar. Entonces, como que dije, eso es lo que yo quiero hacer. Qué bonito concepto usted le dijo. Qué elaboración pudo hacerlo. Y la doctora, ¿qué come? ¿Cuáles son su platillo favorito? Bueno. ¿Qué hace para manejar la situación de estrés? Bueno, yo como básico, arroz, habichuela y carne, y me gustan mucho los plátanos. Yo tengo que cenar plátano maduro, plátano verde, maduro, pero más verde me gusta, con queso frito. Y aguacate. No en el desayuno, sino en la cena. Ah, muy bien. Y aguacate también. Y aguacate, eso, y me como uno entero. Y si le gusta bailar también. Bueno, yo... ¿Qué le gusta bailar, si es así? Bueno, yo danzo en la iglesia porque yo soy cristiana. Ajá. Okay. Desde los 15 años me bauticé allá. Con esa misma interacción con los misioneros, pues ahí descubrí eso. Comencé a trabajar teatro, danza, con los muchachos de la comunidad. Y ya que vengo aquí, también me involucro en la iglesia que estoy todavía sigo danzando. Y se está congregando entonces, doctora. Exacto. Pero nosotros sí danzamos. También he bailado mi merengue. A mi esposo le gusta mucho bailar. Y si hay una fiesta, pues sí, bailamos nuestro merengue.
y ya. También me gusta ir al cine, me gusta mucho el cine. ¿Y tu esposo es médico? Sí, cirujano-oncólogo. Ah, o sea, ¿y lo conociste en la escuela de medicina, en la residencia, en el INCAR? ¿Cómo fue? Yo lo conocí en el Ney Arias. Rotando. Como el Morgan lo cerraron, yo roté en el... nosotros rotábamos entre el Calventi y el Ney. Entonces yo estaba en el Calventi y él ya había entrado a rotar en el Ney, que vienen de otros hospitales. Él es del Central. Okay. Entonces, cuando yo entro de cambio de rotaciones, yo llego al Ney. Entonces, nos hicimos amigos. Y de ahí surgió todo. ¿Qué tiempo tienen ya de casados? Vamos a cumplir 4 años ahora en noviembre. ¿Tienen hijos? No, todavía. ¿Está en planes, doctora? Sí, estamos en búsqueda. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya que terminé todo ahora. ¿Y el área de la cirugía? Explícale a la comunidad que para poder hacer la especialidad en cáncer, en cirugía oncológica, tiene que ser cirujano general primero. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y qué tiempo es? ¿Y cuáles son las rotaciones forma, se hacen ahí en el INCAR o le hiciste dónde? Bueno, hice los 4 años de cirugía general, luego uno concursa en el instituto, ya ahora hay 2 escuelas, cuando yo entré solamente estaba la del Heriberto Peter, que entraba uno en ese entonces por año. Luego ahí duramos 3 años, ya el último año tú puedes hacer rotaciones externas. Yo fui al INCAN, al Instituto de Cancerología de México, a rotar. Pero también dentro del instituto tú haces rotaciones, por ejemplo, en cabeza y cuello, mama y tubo digestivo y partes blandas. Es así. ¿Y esa lección de las mamas, por qué fue? Bueno, las mamas. Sí, ya usted dijo anteriormente que su abuelo tenía cáncer de pulmón, ¿por qué eligió las mamas? Bueno, realmente yo opero de todo. Ahora, me gustan mucho las mamas porque realmente veo que es uno de los principales cánceres que afectan a la mujer y realmente son lo que mayor uno opera a nivel tanto del instituto como fuera de allá. Entonces, al ver que tú puedes... Tanto es una parte clínica como quirúrgica, porque la mama no solamente es operar. O sea, hay una parte, un manejo clínico que tú tienes que hacer. Entonces, como que la mezcla me llama mucho la atención. También la parte reconstructiva que ahora se está desarrollando en el país. O sea, que por esa parte voy a hacer un curso ahora de oncoplastia fuera del país. ¿Alguna experiencia, doctora, cuando usted estaba haciendo su especialidad en México? La rotación en México, ¿alguna diferencia que pudo notar entre México y República Dominicana o áreas de mejora para nuestro país que pudo identificar? Bueno, hay una parte que me chocó mucho porque aquí nosotros operamos mucho en comparación cuando yo llegué allá, que veía que el residente de tercer año era el que operaba, o sea, era como que iniciaba a operar. Entonces aquí yo vengo desde Fellow 1 operando mama, cabeza y cuello, tiroides, lo que sea, pero allá es como muy reglado, no sé si por la cantidad que hay, pero como que veía que cuando yo fui a rotar, yo era el último año y mis compañeros de último año allá, era como su primera cirugía conservadora y ya yo había hecho mucha aquí, de R2, de R1, su primera mastectomía o disección axilar, y yo como que fue muy chocante. Incluso allá yo no me cambié mucho, me cambié varias veces en cirugía y como que me daba pena que si me daban algo a mí. ¿Por qué? Porque yo veía que ellos estaban en ese momento, era su momento. Entonces yo me quedé observando, aprendí muchas cosas, por ejemplo, que aquí todavía no se hacen, por ejemplo, el uso de la gamma sonda para los ganglios centinela, aquí todavía... está en pañales. Para quien no conoce esos términos, yo tampoco lo conozco, no soy médico, ¿qué significa eso? Bueno, esa es una técnica que se usa con un radioactivo, con una sustancia radioactiva que se inyecta en el pezón y tú puedes ubicar el ganglio que tiene como mayor actividad de donde drena la mama. Aquí nosotros lo hacemos con azul de metileno, pero allá también hay azul patente, pero allá sí hay en todos lados, fácil, asequible.
porque también tiene que ver radionuclear, tiene que participar en eso. Entonces, como que eso fue de lo que yo más aprendí allá, porque aquí yo no lo había visto. Entonces, como que para mí eso fue lo que más aprendí, y ver que allá no se hacen tantas mastectomías. O sea, allá conservan mucho la mama. O sea, no solamente de que hay que prótesis, no, conservan su mama y hacen una cirugía conservadora, que nada más quitar el área de la lesión, lo mandan a congelar, es decir, donde un patólogo lo examina y dice, no, aquí los márgenes están negativos, y cierran y ya. O sea, que son menos, tal vez, agresivos. Sí. Como este es un programa de orientación a la comunidad, vamos a ir viendo con la doctora en el desarrollo de la entrevista que la mama, que es un órgano endocrino que tiene tanta importancia en la parte psicológica de la mujer, drena hacia la axila. O sea, los ganglios linfáticos, que es un mecanismo de defensa que tenemos, de drenar las infecciones y de drenar el cáncer, es la zona por excelencia donde va a drenar, en el caso del cáncer, las células malignas, y por eso es tan importante que cuando se examina la mama, se examine también clínicamente la axila. Y vamos a ver con la doctora que es clave examinarse la mama y chequearse las axilas. Y va a ser después de esta primera pausa que vamos a comenzar a conversar con la doctora y con la audiencia de lo que es el examen y la parte preventiva para el cáncer de mama. Estamos de regreso con la doctora Díaz García, cirujano oncólogo, que en el segmento anterior estábamos hablando precisamente del examen de las mamas, y que ella mencionó en esa primera parte que es uno de los cánceres más frecuentes en la República Dominicana. Entonces, vamos a conversar con ella, vamos a conversar primero sobre los factores de riesgo. Claro. Que obviamente el ser mujer es un factor de riesgo. Principal. Aunque el cáncer de mama puede afectar a los hombres, porque nosotros tenemos también tejido mamario. Exacto. Pero al ser mucho más abundante y estar bajo los efectos de una hormona, que son los estrógenos, hay más probabilidades de que se desarrolle en la mujer. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que una mujer pueda tener mayor predisposición que otra a cáncer de mama? Bueno, como usted dijo, ser mujer es el principal factor de riesgo, pero también la exposición temprana a los estrógenos. Por ejemplo, usted tener una menarquia o primera menstruación temprana, es decir, a los 11, 10 años. No es lo mismo una persona tener su primera menstruación a los 15 que a los 11. La que desarrolla a los 11, pues tiene más riesgo porque tiene más tiempo a esa exposición de los estrógenos. También el uso de anticonceptivos orales, o sea, es no anticonceptivo como el implanón, no. Los orales son los que se han determinado que tienen mayor riesgo. También la obesidad, el alcohol, tener un primer embarazo después de los 30 años, pues también es un factor de riesgo. También hay mutaciones que podemos encontrar, que son los BRCA1 y BRCA2. Es un factor de riesgo. Incluso ya se están haciendo para pacientes que aún no tienen diagnóstico de cáncer, ya se hacen con fines de valorar eso. Ahí conocemos el caso de Angelina Jolie, que tenía esos BRCA mutados y se hizo la mastectomía. Esos. Sí, básicamente tú has dicho la gran mayoría. Ah, el antecedente familiar
directo. Importante, sí, pero de primer grado, es decir, madre, padre, ese aproximadamente que mucha gente lo piensa, dice, no, el principal tal vez es el hereditario, uh-huh, sí. Pero eso solamente es de un 5 a un 10%. El no. 90% es esporádico. O sea, estamos hablando de que uno de cada 10 cánceres de mama están asociados a esos factores genéticos hereditarios. Uh-huh. Y por lo tanto, hay que ponerle mucha atención a esos factores que se pueden influenciar por el medio ambiente, por la dieta, por los hábitos tóxicos que la doctora acaba de comentar. Ella tocó un tema que está de moda, que es la medicina de precisión, que es el tú poder determinar en tu sangre que tú tienes determinados genes que te van a hacer susceptible a determinadas enfermedades. Y por supuesto, si tú sabes de que tienes esos genes contigo, pudieras tener hábitos alimentarios y condiciones de vida, claro, que te eviten el poder ser diabético o el poder desarrollar tal o cual cáncer. Nosotros sabemos que en medicina el examen físico es muy importante y una de las recomendaciones que se hace a la mujer es que conozca su seno, que conozca su mama, para detectar que hay algo raro, que hay algo diferente. Nosotros quisiéramos comenzar primero preguntándote, ¿cuándo debe hacerse el examen de la mama? ¿Debe tener la asistencia de un profesional de la salud para que la paciente sepa cómo hacerlo, cuándo hacerlo? ¿Qué recomendaciones le damos a la población? ¿Y a partir de qué edad, doctora, se debe la mujer a realizar este examen? Bueno, ya vemos que el cáncer de mama afecta ya jóvenes. Yo he tenido pacientes de 26, 27 años con cáncer de mama. Entonces, siempre es importante, primeramente, el autoexamen. Nadie conoce sus mamas más que uno mismo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver qué es lo normal en nuestras mamas. Es importante hacer el chequeo, ya sea cuando usted se vaya a bañar o frente a un espejo, verse y tocarse de forma, ya sea en relación a las manecillas del reloj o de forma longitudinal la mama. Pero también debe de palparse la parte de la axila porque, como estaba hablando el doctor, ahí les, como el drenaje de la mama principalmente es hacia la axila, pueden haber algunos ganglios ahí. Inclusive, sin haber una lesión palpable en la mama o ninguna evidencia de lesión en la mama, puede debutar con un ganglio axilar ese cáncer de mama. O sea que, aunque usted su chequeo en la mama esté normal, hay pacientes que han debutado con un CA de mama metastásico axila. Por eso es importante no solo tocarse las mamas, sino también la axila. Pero como la mujer tiene miedo de tocarse, hasta yo misma, uno como que se toca con miedo, sí. Pero es por la tal vez el temor a encontrar. Entonces, por eso es importante que vayan a un especialista con fines de que ya complete tal vez ese examen. De una forma, una palpación tal vez más profunda y tal vez palpar en algunos lugares que usted le da miedo, claro, palparse. Entonces, ya luego que ese especialista palpe, que puede que encuentre, porque a veces hay nódulos que están bien profundos en la mama y como uno tiene miedo de tocarse, no se encuentra, pues ahí él puede evidenciar cualquier lesión. También si hay, puede entonces de ahí realizar los estudios de mamografía y sonomamografía. Pero hay otros signos que la paciente puede ver en la casa. Si hay salida de secreciones sanguinolentas por el pezón, que esa es la principal, como un signo que probablemente podemos decir que es de alarma, porque pueden haber secreciones serosas, pueden haber secreciones blanquecinas, pero la que más se asocia, sospecha, es la de tipo sanguinolento. Ver si esa piel de la mama se pone con hoyuelos o cáscara de naranja, eso lo podemos evidenciar. También si hay retracción del pezón. Esas son como edema, se puede poner roja la mama. Todo eso lo podemos, son signos de alarma de eso. Pero la principal es que la paciente va
por un nódulo en la mama o porque se siente un bulto en la mama. Entonces ya luego se hacen su perfil mamario, como se le llama, que es la mamografía y la sonomamografía, que si usted tiene 40 años, pues ya usted sabe que le toca una mamografía y una sonomamografía. Ahora, si usted tiene riesgos, como de primer grado, como mamá, papá, hermano, se puede hacer una primera mamografía a los 35. Pero si usted no tiene ningún riesgo y es joven, lo que usted le toca es una sonomamografía por el tipo de densidad que tiene la mama, porque que es, para explicar la densidad, es que en la mamografía se ve todo blanco. Entonces, sí, en los jóvenes, por el tejido glandular. Entonces, no vamos a ver nada, por eso no se recomienda en jóvenes hacer la mamografía. ¿Y el tiempo, doctora? Tiene que hacerse anual. Anual. La mamografía, porque me han llegado pacientes que se hacen mamografía cada 6 meses y eso es un trauma a la mama. Entonces, doctora, vamos a una breve pausa y luego seguimos conversando sobre este tema tan interesante sobre cáncer de mama. No se muevan, regresamos en breve. De regreso con la doctora Díaz García y estamos tocando en específico el tema de las mamas y del cáncer de mama. Hemos hablado de los factores de riesgo, hemos hablado de la importancia que tiene para la mujer y para el hombre conocerse su mama, que incluye el tejido mamario y una estructura muy importante, el complejo areola-pezón. Y la doctora recalcaba la importancia que tenía el chequear la axila, independientemente de que encontremos o no nada en la mama. Nos estaba explicando también de que además de los factores de riesgo y los factores que se pueden modificar, hay unos estudios que le permiten al médico, tan temprano como antes de que se palpe algo malo, decirle que ahí hay algo que hay que chequear al microscopio. Llámese, hacer una biopsia. Y nos estaba explicando de la sonografía, la sonomamografía, la mamografía y cómo hacer este examen y cuándo hacerlo. ¿Sabes que yo tengo una pregunta en base a la sonomamografía, estos exámenes? Sobre todo para quienes nos siguen, que tienen implantes. O sea, me imagino que hay mujeres que les preocupa el saber cómo pudieran hacerse ese autoexamen de acuerdo a ese implante que tienen y también si no se lo han realizado, qué deben de hacer y en qué consiste ese examen que le van a hacer con este implante puesto. Realmente son los mismos estudios. Ahora hay un tipo de mamografía que es para implante, que es para personas que tienen implantes. Y así mismo también se le puede realizar su sonomamografía, o sea que también tenemos la resonancia magnética que se puede utilizar. Ya hay una tomosíntesis que es una mamografía en 3D, que es contrastada, o sea que es el mismo perfil. Lo único que ya es específico para implante, el tipo de mamografía, que pone la posición para que el implante tal vez no sufra. Pero realmente la paciente se puede realizar su perfil mamario sin ningún problema. Doctora, ¿existe algún protocolo cuando una persona ya tiene, o sea, ustedes tienen el diagnóstico, vamos a decir, de qué manera le informan a la mujer que padece cáncer? Si es una psicóloga, si es usted acompañada de la psicóloga, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, tenemos la lesión en el estudio, se le mandó a hacer su biopsia sonodirigida, que nunca es abierta de primera instancia, sino una punción. Tenemos el diagnóstico y la paciente siempre debe de acudir con un familiar. Okay. Me han llegado pacientes solos que han reaccionado mal al darle el diagnóstico. Por eso siempre yo le digo, ya sea bueno o malo, venga con un familiar. O sea, no se asuste,
pero no me gusta dar resultados solo, porque el paciente usted no sabe cómo va a reaccionar. Claro. Aparte de que si resulta positivo para cáncer, pues hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer luego de ahí. Entonces, allá siempre hay un manejo multidisciplinario. O sea, no solamente el cirujano. Normalmente uno le da el primer indicio, le dice, le explica, pero los pacientes, hay un psico-oncólogo. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque él que le va a dar como ese acompañamiento, tal vez las palabras que yo use no son tal vez tan adecuadas como la que él le va a dar, y le va a dar herramientas para llegar a la aceptación de su enfermedad. Claro. Que eso es lo más importante, aceptar que usted tiene esa condición. Y también hay áreas para, por ejemplo, clínica del dolor, si la paciente tiene algún dolor. También está el oncólogo clínico, hay nutricionistas. O sea, es multidisciplinario el manejo del cáncer. Tú sabes que es importante, Angie, comentar con los televidentes, con la población, que en el área del cáncer, en el área de la oncología, se da lo que ella está diciendo. O sea, normalmente cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente o se va a tomar la decisión sobre su tumor o sobre su cáncer, los oncólogos ya de manera tradicional tienen esa reunión. Un comité. O sea, no es frecuente, exacto, que nosotros tengamos ese tipo de reuniones en las diferentes especialidades que conformamos la medicina. Pero ellos tienen esa bendición. Y es que antes de tomar la decisión final, que es importante, sería bueno que tú nos dijeras ese menú, ese abanico de opciones que tienen ustedes, los oncólogos o los cirujanos oncólogos. ¿Cuál es la variedad de opciones que puede tener una paciente con un cáncer de mama, que pudiera ser un cáncer de mama incipiente que apenas aparece por esa punción biopsia? O el peor de los escenarios, que fuera un cáncer ya avanzado, metastásico, en el que, sin duda, yo que he sido un testigo de excepción, puedo decir que aún en ese estadio avanzado, ese cáncer de mama metastásico, la calidad de vida y el pronóstico en el 2023 sigue siendo mucho más de mejores resultados en términos de la calidad de vida del enfermo, claro, sí, que lo que era hace unos años. ¿Cuál es el menú con lo que ustedes cuentan para manejar estos pacientes? Bueno, luego que ya tenemos ese diagnóstico, se mandan a hacer estudio de extensión, que es tipo tomografía, para ver si no está en el hígado, en el pulmón. Se hace la gammagrafía ósea para ver si no hay nada en los huesos, etcétera. Entonces, de acuerdo al estadio, entonces ahí venimos con los tipos de tratamientos. Por ejemplo, nosotros estadificamos la paciente. Normalmente, si es un estadio temprano, nosotros ofertamos cirugía de inicio. Ahora, hay estadios que, aún siendo tempranos, si tienen otras pruebas moleculares que nosotros indicamos con la inmunohistoquímica, de esos triple negativos, HER2, entonces se ha evidenciado que si le dan quimioterapia de inicio, aún siendo pequeño, aumenta más la supervivencia. Pero si no son esos tipos, puedo ofertarte cirugía de inicio, la cual puede ser una cirugía conservadora, que no tengo que quitar toda la mama, porque se supone que si es inicial, probablemente no haya adenopatías y solamente el área del tumor. Y puedo conservarte la mama. Ahora, si la paciente quiere quitarse toda la mama, pues también se la quitamos. Ahora, si se quiere reconstruir, es decir, colocar prótesis, también se coloca. Ahora, si es localmente avanzada, es decir, que ya hay ganglios axilares y demás, se hacen biopsia de ganglio centinela a ver si no están positivos, y se manda a la paciente a quimioterapia. Luego que la paciente termina la quimioterapia con su oncólogo clínico, valoran su respuesta. Eso ayuda a que el tamaño del tumor disminuya, a veces desaparece por completo,
que ahí viene también una disyuntiva con la paciente que dice, pero si ya yo no tengo tumor, ¿por qué me tengo que operar? Es que la cirugía nunca se va a obviar. Entonces hay que hacer siempre cirugía, aunque haya desaparecido el tumor y no se evidencie por estudio de imágenes ni examen clínico. Entonces ya luego de eso se opera a su paciente y luego pues si los ganglios están positivos, si hay aún con respuesta patológica completa que no se evidencie tumor, la paciente vuelve y recibe una quimioterapia, pero ya adyuvante se llama. Y también valoran, dependiendo del estadio, si amerita radioterapia o no. O sea, no todas las pacientes van a radioterapia, para eso hay unos criterios que se utilizan. Y son realmente eso. Ya luego de eso, darle seguimiento, primero cercanos, cada 6 meses, luego al año, porque puedes recurrir, no necesariamente, puedes recurrir hasta en el lecho de la mama, como puede aparecer una simple metástasis en el cerebro, en el pulmón, aún no habiendo evidencia, sí, tal vez en la mama. Entonces es un seguimiento que hay que dar. ¿Cada qué tiempo tiene que, luego de que ya va a cirugía, se da el tratamiento de quimioterapia, cuál es el seguimiento que Entonces el seguimiento siempre lo da tanto el cirujano como el oncólogo clínico. ¿Por qué? Porque el cirujano ve su parte quirúrgica, se hace un examen físico más tal vez agresivo, el clínico imágenes, hace unos marcadores y le dan seguimiento en como a la vez. Pero normalmente, como dije, cada 6 meses al principio, después anual, y se le hace su perfil mamario de su mama contralateral igualito. O sea, hay que darle seguimiento eso, a esa mama. Sí. Eso es clave. O sea, wow, las probabilidades, sí, de una paciente que ha tenido un cáncer de mama en el seno derecho, de tenerla en el seno izquierdo, es mayor que la población normal. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo la doctora nos menciona. Así es. Que hemos resuelto el problema, estamos atacando, pero tenemos que vigilar la mama contraria. Y a ese tejido que se quita, la doctora nos está diciendo también que hay que hacer una serie de estudios que les van a permitir a ellos tomar la decisión, uh-huh, de inclusive dar terapia hormonal o terapia inmunológica. Incluso terapia, sí, dirigida, que ese ya es como el gol estándar. Realmente ya hay muchos pacientes que le están recibiendo, principalmente los que son tipo HER2, que son un subtipo molecular, son los que más se benefician de eso, los triple negativos. Pero todavía aquí está en como no tan desarrollada, pero sí en otros países ya la... ¿Cuáles son esos casos, doctora, que usted ve más recurrente en consulta? De cáncer de mama, o sea, ¿cuál tipo? Bueno, el tipo histológico es el carcinoma ductal infiltrante, porque el lobulillar no es tan frecuente. Ahora, la diferencia es que el lobulillar se relaciona más con la bilateralidad, más puede desarrollar más fácil, si usted tiene un lobulillar, desarrollar más fácil en la mama contralateral. Vamos a hacer una traducción. Sí. Aprovechando vamos tu grado. Vamos a aprender todos aquí en la comunidad y tu aquí grado en el CEN. Aquí de psicóloga. Con los dos doctores. En formación, en médico en formación. La mama está compuesta por lóbulos, ¿verdad? Uh-huh. Y como ella nos dijo, tiene un componente glandular, que es la parte blanquecina que se ve en la mamografía, uh-huh, que ella decía, pero tiene una parte grasa, ¿verdad? Tiene los dos componentes. Entonces, los lóbulos están conformados como por racimos de uva, ¿no? Uh-huh. Y esos racimos, sí, van a drenar en unos conductos. Uh-huh. Y esos conductos van a drenar en un superconducto, que es el pezón. De hecho, hay fotos así, como, sí, lo que el doctor está explicando. Entonces, ella está hablando de que puede ser un cáncer de los lóbulos, ¿verdad? El lobulillar, que fue el que ella se refirió, o de los conducticos, de los canalitos, sí, que es el que ella nos está mencionando, que es el más común de todos. Uh-huh. Pero fíjate cómo dice que aunque el otro sea menos frecuente, el tenerlo en los lóbulos
tiene que hacer pensar al médico de que pueda tener más chance de cáncer en la otra mama. Pero una cosa, usted dijo también que, o hablamos aquí, de que el hombre también puede padecer cáncer de mama. Entonces, el hombre normalmente no se chequea o no está dentro de verdad, mire. O sea, no es tan... Es un caso. Es un caso. Entonces, ¿de qué manera el hombre que no está viendo y los que están aquí escuchando esto puede autoevaluarse o qué debe saber? Recordar que no solo somos nosotras. No, a eso vamos. Y qué buena pregunta. No. Qué buena pregunta, porque el amigo televidente que está ahí tiene que pensar que tenemos tejido mamario. Exactamente. Por supuesto, claro. Muy pequeño, pero que en ese tejido mamario que tenemos ahí puede venir un cáncer de mama. Sí. Y tienen estrógeno, aunque sean en bajas cantidades. Tal vez la testosterona en el hombre, pero tienen sus estrógenos, aunque sean mínimos. Claro. Y tienen su tejido glandular. Recordar que el cáncer de mama en hombre constituye el 1%, es decir, que aunque no es un 0, es un 1%, o sea que no es que están exentos de eso. Entonces, los hombres, la mayoría llegan localmente avanzados, para que se vean. Mira. ¿Por qué? Porque vienen, que tengo una bolita, pasa un año, y él, no, que eso fue una pelotica que me salió ahí, eso no es nada. Entonces, cuando llegan, ya vienen con ulceraciones, principalmente en el pezón, porque como no tienen mucho ducto, se ve retracción del pezón, una ulceración, entonces ahí acuden al centro para chequearse. Doctor, pero tampoco piensan en cáncer. Pero vamos a aprovechar ahí mismo para que los caballeros que nos están viendo, o las damas, que le pueden pasar esta información a los caballeros, le digan que con su manita así, planita, acostúmbrense a pasarse su manita por aquí, que es mucho más fácil porque nosotros lo que tenemos ahí es básicamente el músculo pectoral mayor. Entonces, pasarse su manita, oye, una vez al mes, no hace nada, y ve si hay algo raro ahí. Si hay algo raro, vaya al médico y no invente. Porque como ella dice, da mucha pena que siendo tan raro, y dándole la oportunidad de poder ir al médico, usted no se dé cuenta que esa bolita que está ahí, que eso anormal que está ahí, que cuando usted se ve en el espejo, ese pezón que está mirando para allá no es normal, vaya al médico y no tome la decisión de decir qué es y qué no es. Y siempre son las mujeres que lo llevan, no es que yo vaya sola, es la esposa que ella determinó, mire... Yo sentí que él tenía una bolita. Nosotras anualmente nos hacemos un chequeo general. Ellos hay que llevarlo arrastrado. Imagínate. Exacto. Para hacerse una autoevaluación. Doctora, también usted está en el Centro Vista del Jardín, dijo anteriormente. Uh-huh. ¿Está también dónde? En el INCAR. ¿Verdad? Sí, en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAR. Ajá, ¿en qué horario? Bueno, allá estoy en el área de atención inmediata. Yo voy 3 días a la semana, lunes, martes y viernes. Y en Vista del Jardín estoy lunes y miércoles a partir de las 2:00 p.m. Ya, ¿de qué manera los pacientes llegan a usted? ¿Es porque la conocen por referencia? Cuando llegan a usted? Tú sabes que la mayoría de los pacientes oncológicos llegan en su mayoría por referencias. Referencias. Porque son pacientes que buscan ya sea una segunda opinión o llegan porque el ginecólogo o un internista vio algo, entonces dice, mira, ve a la oncóloga y si están en el mismo centro te lo refieren o dice, no, vaya al oncológico que ahí les resuelve. Doctora, ¿llegan con miedo esos pacientes? Mire, yo se lo digo porque como usted dijo en el primer bloque, habló de que anteriormente se conocía como el cáncer como una sentencia de muerte, cuando ya no lo es, ¿verdad? Porque la ciencia ha avanzado bastante. Pero, ¿cuál es la reacción de estos pacientes cuando llegan donde usted? Bueno, la principal es la negación. O sea, yo no asimilo que tengo cáncer, o sea... No, y el preguntarse por qué a mí, claro, o sea, una persona que... No bebo, y uno piensa de una vez que se va a morir y demás. Yo no ando en la calle, pero que eso no son factores de riesgo, que usted no salga, no imposibilita. Porque si el principal riesgo es ser mujer, o sea, ya con ese, principalmente para las féminas, o sea... Debería entonces no nacer, porque estamos siempre en riesgo de desarrollar, porque somos hormonas, somos mujeres. Entonces, el problema de las mujeres que vienen, a veces lo asocian
ay, que me dieron un golpe. Y ahí fue que sentí eso. Pero no fue el golpe que te ocasionó tal vez ese trauma. Y van con el miedo, pero saben que ahí hay algo mal. Pero los golpes no tienen que ver con el origen de esa génesis de ese cáncer. Tal vez tú te diste cuenta porque ahí fue que como te dieron ahí, ahora te estás palpando. Uh-huh. Esa es una de las principales preguntas que me hacen a mí. Doctora, ¿un golpe puede desarrollar un cáncer? No, no lo desarrolla. Es clave que no dejamos ir a la doctora sin recalcarle a la audiencia que ya el privilegio que tenía el médico de tomar la decisión final de qué era lo que se iba a hacer, eso está en desuso. Ya hoy en día la decisión final tiene que ser compartida y tiene que ser tomada por el paciente y con la familia. Ya esa parte autoritaria de que usted hay que operarla y hay que darle quimio y hay que darle radio, ya eso no es así o no debe ser así. Y no podemos dejar a ir a la doctora sin que dentro de esa oscuridad, de esa noticia desagradable de caramba, un cáncer de mama, 28 años, 30 años, dentro de esa noticia existe la posibilidad de opciones, no solamente de quitar la lesión, sino también de reconstrucción. Porque hemos hablado de la importancia que tiene, sobre todo para una mujer en un país como la República Dominicana, la importancia que tiene el seno, ¿usted qué la mama? Porque ha recibido muchos casos así, doctora. Sí, sí, sí. Las opciones de reconstrucción que puedan existir y cuándo, en sentido general, ustedes recomiendan que se haga, si se puede hacer la operación de reconstrucción terminando esa primera con el cáncer o si hay que esperar unos meses. Y ya con el tiempo que tienes en tu práctica, la satisfacción de esas pacientes que han sido reconstruidas, que probablemente te pueden decir, bueno, doctora, si hubiera sabido que esto iba a ser así, hubiera tomado la decisión con más fe. Exacto. Bueno, con la primera pregunta de que ya el médico no toma esa decisión, realmente es así. Yo te puedo decir, mira, te voy a conservar la mama, que muchas veces se lo he ofertado y la paciente dice, no, quítame. Que yo no quiero eso, y tú le explicas que aún quitándose el riesgo, va a estar ahí siempre, o sea, no vale la pena. Pero como cada quien es dueño de su cuerpo, hay pacientes que se han negado inclusive a recibir quimioterapia, a no operarse. Sí. O sea, entonces tenemos que respetar. Sí. Lo que el médico tiene que hacer es escribir. Se negó y ponerlo a firmar. Lo ponen a firmar, claro. Su consentimiento, pero se hace su comité, se le explica, y si no, ahí mismo. Entonces ya con la parte reconstructiva, señores, no hay que quitar toda la mama. Ahora, si usted se la quita, pues se pueden hacer reconstrucciones inmediatas con prótesis. También si la paciente no tiene mucho tejido para colocar la prótesis, se puede colocar expansores. Un expansor para tisular, que eso me ayuda a ganar piel. ¿Para qué? Para que luego que la paciente termine su tratamiento, pues podamos colocar una prótesis o reconstruir con tejidos, ya sean colgajos, principalmente del recto anterior y del dorsal ancho. Si usted... el traduciendo aquí, que parte de mi función, además de psicólogo adjunto. Yo sé que serían muchísimos es que ustedes. El expansor es una vejiguita que se va a inflar. Sí, para ver poco a poco, para que la piel que no da se extienda como un embarazo. Y entonces le permite al cirujano reconstructivo quitar esa piel ya extendida y sustituirla por un expansor. Por una prótesis. Por una prótesis. Por una prótesis. ¿Y esa prótesis te tiene que cambiar con el tiempo? Bueno, hay ahora prótesis que ya no hay que cambiarla, pero a veces te dicen, bueno, cada 20 años, cada 10 años, eso depende. Okay. Hay personas que tienen toda la vida con sus prótesis y no la han cambiado, pero sí se recomiendan. Ahora, hay muchos tipos de prótesis, ya el cirujano plástico, si es texturizada, si son lisas. Depende del tipo de prótesis, entonces ahí ellos les recomiendan cada X tiempo darle seguimiento, porque también al colocar la prótesis hay complicaciones de que la paciente la pueda rechazar, de que pueda haber una infección, como todo procedimiento. O sea que por eso no debemos
temer a la reconstrucción, porque los riesgos están. Pero hay muchas pacientes que se sienten felices. Hubo una vez que tuve en mi formación una señora como de 70 años y ella quería su prótesis. Y se le puso su prótesis porque los senos son como la representación de la mujer. Sí, así entonces es muy feo o traumático tú verte plana, o sea, de la noche a la mañana. O sea, aunque la gente diga, no, ya tú eres una señora de edad, eso no quita. Ella quiere verse bien. Así es. Entonces, ¿por qué negarle la opción de que ella pueda sentirse bien? Porque eso le trabaja psicológicamente. Un 80% de que los pacientes le vaya bien es cómo se siente la emocionalmente actitud, y la actitud, la aceptación. Estamos en el último minuto ya. Ay, sí, qué rápido. Pasó, sí, qué rápido. ¿Qué mensaje vamos a...? No, yo quería preguntarle a la doctora, ¿qué mensaje le pudiera dar a la familia que tiene un paciente con este diagnóstico? ¿Qué deben saber, doctora? Bueno, primeramente, tener fe en Dios, que Dios es el que les va a abrir el conocimiento para que puedan ver las opciones que se le ofertan, acompañar a su familiar, porque hay mucha gente que se ven abandonada por sus esposos o esposa, dependiendo si es hombre o mujer, darle mucho apoyo emocional, porque no es lo mismo una paciente que vaya a ir a recibir su quimio con su familia que ir solo. Entonces, a veces, no, vine solo a coger su quimio, pero usted se siente solo. O sea, tengo una enfermedad que todo el mundo piensa que es sinónimo de muerte, pero también no tengo mi familia al lado. Importante. Entonces, es importante eso, y que el manejo es multidisciplinario, y que el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, se puede, se puede curar. Bueno. Hemos llegado al final. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía. Fue una conversación bastante interesante. Doctora, gracias por compartir con nuestra comunidad su experiencia, su conocimiento. Y a ustedes, hermanos, nos vemos la próxima semana en otra entrega de Vida y Salud en Comunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a...